could be dead. Let's go upstairs. I can't believe it's another one. It's your house, Count Steve. Oh, nice place to get it. Ah! I don't know what you're talking about. Count will be happy to get you away. Yeah, Uncle. All the best was fun in its world television premiere. An all-new Shaggy Dog. It's gonna be a howling good time. Plus, we've got your favorite special. An all-new Before They Were Stars. See your favorite performers before they were stars. The world's funniest commercials. Leslie Nielsen looks at TV's funniest ads. And Siegfried and Roy star in the magical event of the season. ABC, it's America's favorite in November. Yeah. Ahí lo escuchas para firmar y lo escuchas para parar. How old are you? 15? Me despido. 15. ¿Y cuándo no? Sandy, ve para acá. Ay, que le imagine la gente. Te van a contar las candelas y son 12, ¿no? Silvana, salí. ¿Quieres que saques una foto? I'm hungry. The foto. I'm not hungry. Okay, vamos a poder tener casa sentadita. Usted va a estar con Giovanni. Tú veniste conmigo, papachito. Mis zapatos en el pobre. Ahí que le ponga la hermana. Y mira, hermanita, para los 14 años tuyo yo no tenía zapatos. Pero cuando sea abogado, psiquiatra, lo que sea, que te los ponga. Ya le he dado. Anda más cómodo. Mi amor, yo me quito los míos también para salir sin zapatos. Sí, no, quitémoslo todo. Así, ah, el uniforme ahí. Que empezamos, ¿lo ven? Yo le bendiga pues a todos. Son bienvenidos a esta casa. En ocasión de la celebración, vamos a decirlo así, ¿verdad? De todas maneras, aunque seamos pocos, pero de todas maneras es una celebración. De los 14 años de mi primogénita. De mi primogénita. Estoy muy agradecido con el Señor. Y estoy muy seguro que mi esposa también, como lo estará. Es que pues, Dios le ha brindado 14 años y Él le ha dado muchas cosas hasta este día. En primer lugar, la salvación, porque cree firmemente en Jesucristo, que Él es el Salvador, y lo ha recibido en su corazón también, como es lo más básico. Luego de eso, muchas cosas más, como es la vida, la salud, y podemos enumerar muchas otras cosas. Y en gratitud por todo eso, me place leer una porción de la Biblia para traer en realce la palabra de Dios. Lo principal de todo, a quien atribuimos todo esto, es a Dios. Entonces, al igual que el rey David, uno de los siervos que han servido bastante fieles a Dios y que ha quedado plasmado en este sagrado libro, sus dichos, sus acciones de gracia y casi una vida completa de cada uno de ellos. Este varón agradecido de Dios, entre sus tantas expresiones de gratitud,
encontramos la que voy a leer en el libro de los Salmos, el capítulo 145, que dice de la manera siguiente. Pongámonos en pie para hacer reverencia a la palabra de Dios. Yo creo que el Señor está con nosotros y de todas maneras su palabra va a ser leída también, y eso merece alguna reverencia grande. Como dice la porción que vamos a leer, el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y sus grandes hechos son inescrutables. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderes y hechos. Gloria a Dios. Eso es lo que está pasando. Esto fue escrito hace miles de años y cada día se incrementa más y más, son más las personas que se añaden a glorificar a Dios y a escudriñar este libro que fue escrito hace mucho tiempo atrás. Así que los invito a que oremos en acción de gracias por lo que el Señor me ha regalado y lo que le ha dado a nuestra hija. Y a cada uno de ustedes, ustedes son testigos y son acreedores de muchas cosas que Dios ha brindado. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en este momento por tus bondades, tus misericordias, por tu amor. Todo, Señor, que podemos enumerar. Si nos ponemos, Señor, a pensar y a observar todo lo que tú haces en favor de la humanidad, realmente nos llevaríamos bastante tiempo y nuestro corazón se volvería más agradecido, Señor, cada día. Quizás nuestro tiempo no sería suficiente para utilizarlo en alabanzas a tu nombre, Señor. Que realmente es grande lo que tú nos has dado. Es grande, oh Dios, lo que podemos observar que tú has hecho en este globo terrestre, a todo nuestro alrededor y en nuestras propias personas también, Señor. Gracias por ese tiempo que dedicaste, Dios mío, para con toda delicadeza hacernos cuando hiciste al primer hombre en el jardín del Edén. Y luego, Dios Santo, ¿cómo has tenido cuidado de todo ese tiempo para que podamos llegar hasta este momento y elevar nuestros ojos a ti y poder observar, Señor? Muchas gracias por esta noche, por el cumpleaños de mi hija, Señor. Gracias porque diste también el tiempo, la facilidad a cada uno de los que han venido y se han hecho presentes. Muchas gracias. Espero que tú les bendiga grande y maravillosamente, Señor. Permítenos, oh Dios, dar paso a lo que continúa en esta celebración. En tu nombre glorioso te lo pido, Señor. Gloria a Dios. Ahora... Ahora voy a firmar un poquito para que salga usted. The wax is melting. Okay, guys, ready? Okay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Blow up. Thank you. Okay, it's not that offensive. Oh, yes.
Vente para acá. No, ustedes pándalo, yo no sé cómo partirlo. Ok. Tú no te vas a animar, porque first tú vas la pero no lo hice. No, si te... Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Yes, it does. Ay, María la quería llevar para la casa. Ay, María la quería llevar para la casa. Why did you say no grenade? I'm glad I did. ¿Te acuerdas, Ara? Cuando el primer año cuando se le dio el primer año a la Kere y Giovanni estaba ahí. Ajá. No, ya. Ahora, hubieras tomado una foto a la Karen y a Giovanni ahí cerca o juntos para compararla con la de la del primer año. No tenemos que ir del primer año. Como hay grandes cambios, pero if you need my help, I need help. Echar la grabadora ahí en el de aquel lado. No, abajo está. Grabadora. Play. Sí, play. El primero de acá es. Eres culpable de una muerte por mucho comer. No, Giovanni, que no quiera mucho. Que no diste demasiada comida. Pero ya te voy. Ah, Sandy, bastante tan rico, ¿verdad? I was sitting.